Gabon guztioi, gaur hemen arlo desberdinetan nabaritu diren emakumeak saritzen ditugu. Beren izenak, azpimarratzen ditugu, beraien lan eta lorpenak eredugarri direla uste dugulako. Gizarte osoak jarraitzeko adibideak behar ditu, berdintasunaren aldeko borrokan ere, lan asko daukagu aurretik, hezkuntzarloan, enpresarloan, komunikabideetan, baina honez gain, arrakasta izan duten emakumeen eredua ere behar dugu, izpilu bezala beren bidea jarraitzeko. Quiero comenzar felicitando a las galardonadas, a Mónica Tamayo, María Asun Sáez de Samaniego, a Laura Edroso, a María José Ajuria Guerra, también a las finalistas de las diferentes categorías y muy especialmente a las dos premiadas por su trayectoria profesional, dos auténticas campeonas, ¿no? A Maider Unda, a quien desde el Gobierno ya otorgamos el Lan Honorari hace unas semanas, y a María de Villota, un ejemplo de superación personal y de entereza ante la gravedad. Ejemplo que creo que es válido no solo para quienes compiten al más alto nivel deportivo, sino para el conjunto de la ciudadanía en un momento como el actual. Mujeres diferentes, perfiles diferentes, pero con un elemento común entre todas ellas, el de simbolizar el éxito profesional, la superación de todas las barreras, la capacidad de autonomía en unos campos, el laboral especialmente, el empresarial, el deportivo, no siempre cómodos, no siempre de fácil tránsito para las mujeres. Verán, esta misma mañana he estado en Urduliz bautizando oficialmente su futuro hospital con el nombre del exconsejero del Gobierno vasco del Lehendakari Aguirre, Alfredo Espinosa. Y ahí hablaba de la necesidad que tenemos como sociedad de contar con este tipo de ejemplos que se convierten en símbolos de la importancia de homenajear a personas ilustres, de poner una placa en honor a alguien, pero no porque sea más o menos cercano a los míos, no por mero protocolo o por estética, sino porque realmente creemos que representa unos valores y unos principios que deben de ser compartidos y que nos pueden servir de ejemplo para nuestra actuación presente y futura. Y eso mismo es lo que estamos haciendo ahora, aquí. No ponemos una placa, pero entregamos un diploma, ponemos un nombre, el de estas mujeres, a una causa, como es la construcción de una sociedad realmente igualitaria, a una causa como es la defensa de los derechos de la mujer también, por los que todavía tenemos tanto que trabajar. Y lo hacemos a través de vosotras porque representáis esa conquista, porque habéis conocido el éxito a pesar de las trabas, a pesar de los prejuicios que todavía existen en nuestra sociedad y que dificultan a muchas mujeres desarrollar sus propios proyectos personales. Y esto es una realidad innegable. Son las mujeres quienes más carreras universitarias estudian, quienes logran mejores resultados y siguen estando discriminadas en el mercado laboral y no acceden al mismo nivel que los hombres en los puestos de toma de decisión. Hoy por hoy no hay igualdad ni en la contratación ni en las condiciones del empleo. La precariedad laboral afecta más a las mujeres que a los hombres. El empleo a tiempo parcial y la temporalidad son sobre todo femeninos. La crisis, que de forma tan dramática está afectando a toda la ciudadanía, golpea con más dureza a aquellos sectores como el de las mujeres que por su condición tienen la línea de salida varios metros más atrás que el resto, además de obstáculos añadidos en el camino. Y Julia nos hablaba, cuando parecía que nos echaba la bronca, estaba poniendo encima la mesa problemas específicos del mundo empresarial. Yo creo que no solo de las mujeres, en este caso, de mujeres y de hombres. De estas empresarias, en su mayoría autónomas, que tienen esos problemas del empresariado en medio de una crisis, muchos de ellos, como ella misma decía, derivados fundamentalmente de una falta de financiación para sostener sus empresas, muchas veces empresas que tienen futuro, pero les falta esa financiación para poder
sostenerlas y salir adelante. Y tenemos ahí un problema. Sabéis que el Gobierno este año ha puesto encima de la mesa avales para esa financiación por más de 2.200 millones de euros, también para autónomos, también para emprendedores, también para pymes y micropymes. Pero es verdad, no es suficiente. Es verdad, todavía a pesar de los avales del Gobierno hay entidades financieras que no prestan para sostener esas empresas y esos empleos en este país. Y me parece que esto no puede ser. No puede ser que haya entidades financieras a las que se les inyectan miles de millones de dinero público y estén permitiendo o desahucios, como decías tú, o que se cierren empresas en este país. No puede ser. Y eso tenemos que atajar y acotar entre todos. Y esto es algo que tenemos que solucionar. Como tenemos que seguir trabajando en el campo de la educación, en el ámbito profesional, en el asociativo, en el de los medios de comunicación, ayudando entre todos y todas a transmitir valores de igualdad y para eliminar roles sexistas, también en el campo legislativo hay que trabajar para impulsar el pleno cumplimiento de las leyes de igualdad. Ayer mismo la Comisión Europea aprobó la propuesta de la ley de paridad en los consejos de administración de las empresas de toda Europa. Es una buena noticia, sin duda, pero esperamos que pronto, primero, sea ratificada por el Parlamento Europeo y, segundo, se lleve a la práctica, porque muchas veces legislamos y eso no se lleva a la práctica. Y también, en esta línea, tenemos que ayudar a difundir ejemplos de éxito, como los vuestros, que pueden resultar modélicos para el resto de la ciudadanía, que nos enseñen el camino a seguir. Y eso no es una tarea pequeña la que os hemos asignado, adjudicado, ¿no? Simbolizar la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Pero estoy seguro que esa tarea no acarrea mayor obligación de la que ya habéis tenido hasta ahora. Seguir trabajando, seguir superando obstáculos, seguir demostrando que, por supuesto, hay hueco para las mujeres en el liderazgo de esta sociedad. Veréis, cuando este verano otra olímpica vasca, Mayalen Chorrao, se hizo con el bronce en piragüismo, le mandé un mensaje a través de las redes que yo creo que es válido para todos, para todas vosotras, ¿no? Decía: Chiquia candía benchi leidí, el pequeño puede ganar al grande. Y eso es lo que vosotras hacéis cada día. Esa es la tarea que tenemos todos y todas por delante, hacer cada día más grandes a los que algunos se empeñan en hacer pequeños, para que entre todos y todas podamos construir una sociedad más justa, más igualitaria y, por lo tanto, más decente. Así que gracias por el ejemplo, gracias por servirnos de guía en estos tiempos en los que necesitamos más que nunca referentes para no perdernos en el camino. Eskerrik asko.